Dos emergencias por incendios estructurales atendieron los bomberos de Valledupar el jueves 17 de diciembre. El primero se presentó en el barrio San Martín, en una comercializadora de ataúd o cofres. Según el propietario del local, el señor John Jaime, la conflagración comenzó cuando se encontraban realizando trabajos de mantenimiento con una pulidora y al generar una chispa, esta hizo contacto con alcohol. Pero dejó pérdidas materiales de más del 50%. En este incendio se quemó más del 50% de la materia prima. Toda la estructura metálica del techo se desplomó. Por otra parte, en horas de la noche, en la carrera cuarta con calle 14, en la casa de los hermanos de Jesús de Nazaret, en hechos que son materia de investigación, se quemaron varios elementos que son utilizados en las fiestas religiosas. Se les quemó todo estas prendas de vestir, los gorros, las maderas y algunas imágenes religiosas. Las llamas fueron sofocadas por los bomberos. Sin embargo, las pérdidas tras el incendio son cuantiosas. No obstante, nadie resultó herido en este acontecimiento. Bueno, ninguno de los dos incidentes de las dos emergencias, no hubo víctimas que lamentar, no hubieron personas heridas ni nada de eso, solo daños materiales. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar sigue atendiendo las emergencias a pesar de las vicisitudes que atraviesa la institución. Las máquinas no tienen combustible. Que nuestros vehículos, los que tenemos ahorita para prácticamente estas clases de emergencia, ya están a medio cuarto de combustible e incluso me están presentando los testigos ya. Cuando piso un hueco, una batea, ya el testigo de combustible se está mostrando en el tablero. Los sueldos no llegan y la Navidad se acerca. Los bomberos esperan el mejor aguinaldo, que los miembros del Consejo de Oficiales le den pronta solución a todos estos inconvenientes. Eduardo Iván, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes terminando esta semana informativa aquí en RTA Noticias. Las autoridades de tránsito del departamento aumentan el control en las vías del Cesar para esta temporada de fin de año. Un grupo de 25 motorizados y una moderna tanqueta para remoción de obstáculos en las vías conforma el cuerpo especializado contra la ilegalidad y la siniestralidad vial que entrará a operar en el Cesar durante fin de año. Y fortalecer nuestra seccional de tránsito con el cuerpo especializado contra la informalidad y la siniestralidad, CESIS, el cual está compuesto por 25 profesionales, 12 motocicletas, una tanqueta. Esta estrategia acompañará por tiempo determinado los tramos de las tres cámaras salvavidas instaladas en el sur del departamento. La idea es poder tener con este grupo mayor capacidad, mayor atención a los eventos que se están presentando en los últimos días. Esta estrategia acompañará por tiempo determinado los tramos de las tres cámaras salvavidas instaladas en el sur del departamento, en San Alberto, kilómetros 1 y 3, y en Pailitas, así como toda la labor operativa de controles y prevención vial en el marco de la campaña Las Cuatro Fiestas de la Seguridad Vial. A la fecha llevamos 16 fallecidos, 3 más que el año pasado, y esto pues ha prendido las alarmas en toda la fuerza pública, las autoridades. De la mano de la población civil, de los conductores, de los usuarios de la vía, vamos a hacer esta Navidad una Navidad alegre, una Navidad de tolerancia, una Navidad de respeto por las señales de tránsito. Sobre este tema, el director del Instituto de Tránsito Departamental del Cesar, Carlos Alberto Maestre, dijo que este es el resultado de una suma de esfuerzos de autoridades departamentales de policía y gobierno. Hoy aquí con el señor gobernador, con el alcalde de Valledupar, el Medio Castro, y con la bancada del Cesar, hemos hecho importantes acuerdos. Entre ellos, vamos a incluir dentro del programa País Maíz a los cerealistas del departamento del Cesar, para que
en ese trabajo que nosotros venimos impulsando para aumentar la siembra de maíz, sobre todo maíz amarillo, y poderlo combinar con otro tipo de cultivos como la soya, podamos hacer acuerdos comerciales con la agroindustria. Acuerdos comerciales que sean de largo plazo, donde se tengan metodologías de precio y que permitan tener acceso a crédito y a extensión agropecuaria. Adicionalmente a eso, nos hemos comprometido con el señor gobernador Alberto Monsalvo que vamos a trabajar en un programa de irrigación de agua en el departamento del Cesar. Y en eso vamos a estar con un equipo que ya tiene hoy conformado la gobernación, con la UPRA y con la Agencia de Desarrollo Rural para poder afinar este proyecto y poder llegar a irrigación en unas 7.500 hectáreas con una primera fase de unas 3.000 hectáreas. También el día de hoy hemos hecho un trabajo de proyectos productivos en las diferentes municipios del departamento, en especial los PEDET, los municipios PEDET, y hay un compromiso de agilizar la viabilidad de esos proyectos. Confacesar presenta el concierto de fin de año, mano a mano, dos generaciones, Tomás Alfonso, Poncho Zuleta. Y la artista de moda, Ana del Castillo. Viernes 18 de diciembre, 8 de la noche. Compra tus tickets en www.confacesardigital.com. Categorías A y B 100% subsidiadas. Juntos estamos cumpliendo sueños. Un saludo para todos los cesarenses. En compañía de la policía del departamento del Cesar, hacemos un llamado a la tolerancia, al respeto por las señales de tránsito, a respetar también los controles que la autoridad está haciendo en vía. Tenemos además de los equipos presenciales, equipos de fotodetección aprobados en el sector de San Alberto a 100 kilómetros por hora y en el sector de Pailitas hasta 80 kilómetros por hora. Queremos invitar a todos los ciudadanos de este sector a que transiten con la respectiva calma y que estamos con el respaldo de las autoridades para garantizar que todos lleguen sanos y salvos a casa. ¿Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas? Ven a Upar Llantas y sigue rodando seguro. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS, gente cuidando gente. Gimnasio del Saber. A través de nuestra labor pedagógica, formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa, lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas. Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia. I like to study in Gimnasio del Saber because it prepares me integrally English, technology, science, arts, music and sports. En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros, donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 supersueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Y para este 24, ¿ya tienes los regalos? Miro el cajero en diciembre y no me río. Mi saldo está en cero y mi bolsillo vacío. Navidad no es tiempo de tristeza. Utiliza tu cupo aprobado Brilla y por compras iguales o superiores a 1 millón de pesos podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad. Consulta términos y condiciones en www.brillagascaribe.com. Brilla, de Gases del Caribe. Vigilado Superservicios. Autoriza Coljuegos. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valledupar, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca de ti. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable.
Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón. Soy Paola Pamela Maestre Castro, sobreviviente de un cáncer de seno hace 10 años. Para la gloria de Dios, hoy quiero invitarlos a todos para que nos pongamos la mano en el corazón y participemos de este Radiotón 2020 virtual y donemos para ayudar a todos los enfermos de cáncer de la ciudad de Valledupar y del departamento. Ponte la mano en el corazón. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. En Radiología e Imágenes Dr. Demetrio López somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes, donde te ofrecemos servicios de alta calidad con tecnología de punta, entre los cuales tenemos mamografía digital con tomosíntesis y biopsia por fusión de imágenes. Para más información, comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Estaremos siempre dispuestos a brindarte la mejor atención. Clínica Radiología e Imágenes Dr. Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. Merry Christmas, Oftalmo Piñeres. Viernes 18 de diciembre, de 7 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m., 50% de descuento en todas las consultas. Oftalmología general y especializadas, optometría y en estudios diagnósticos. Y 20% de descuento en lentes y monturas de nuestra óptica. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vítreo. En Supermercados Mi Futuro, este año te adelantamos la Navidad. En nuestro aniversario 2020 estaremos sorteando 10 computadores portátiles. Celebra con nosotros y por cada compra que realices igual o superior a 30 mil pesos, reclama una boleta, participa y gánate uno de estos 10 computadores. Aniversario 2020, del 2 de octubre al 30 de noviembre. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre. No participan empleados ni entidades públicas. Aplican términos y condiciones. Hola amiguitos, este 21 de diciembre es el aniversario 53 del Departamento del Cesar y lo celebraremos en casa y ustedes nos acompañarán a través de las redes sociales institucionales del Gobierno del Cesar, que brindarán un inolvidable show navideño para los más pequeños de cada hogar cesarense. Así que ya lo sabes, este 21 de diciembre a las 6 de la tarde, así que no te lo puedes perder. COVID-19 a metros. Hay tres cosas que no debes olvidar para evitar la propagación de este coronavirus. Usa siempre el tapabocas, lávate las manos de manera frecuente, mantén tu distancia y evita las aglomeraciones de personas. El autocuidado es tu responsabilidad. Secretaría de Salud Local y Hospital Eduardo Redondo Daza. Un lamentable accidente en el sur del Cesar dejó como saldo la muerte de dos mujeres. Dos mujeres pierden la vida en accidente de tránsito en carreteras del Cesar. El siniestro vial ocurrió en las últimas horas en el kilómetro 85 más 243 metros en la vía que comunica San Alberto Cesar con la ciudad de Bucaramanga, específicamente antes de llegar al municipio de La Esperanza, norte de Santander. De acuerdo con las autoridades viales, en una recta del kilómetro 85 se presentó volcamiento total de un vehículo automóvil de servicio particular de placas MVM 461, en el que se movilizaban dos mujeres, las cuales fallecieron en el lugar de los hechos, quedando dentro del automotor, aprisionadas en la cabina y los asientos delanteros. Se estableció que una de las mujeres fallecidas fue identificada como María Osorio Vergel, de 25 años, natural de Bucaramanga, Santander, mientras que la otra persona que la acompañaba hasta el momento está sin identificar en la sala de urgencias del hospital del municipio de La Esperanza, pero su cuerpo será llevado a la morgue de San Alberto Cesar.
Hoy vinieron a hacer unos trabajos sobre la vía pública sin tener en consideración que están atravesando las líneas vitales de gases medicinales entre la clínica Erasmo, donde están todos los servicios de urgencias, de cuidados intensivos, de hospitalización y de cirugía, y que estos trabajos ponen en peligro la vida de todos los pacientes porque pueden romper las líneas de gases vitales para la clínica. Esto lo están haciendo sin ninguna estudio técnico de cómo se deben hacer las cosas y sin pólizas de garantía para la clínica en caso de accidente. Y son unos funcionarios de Endupar que tomaron de manera irresponsable la decisión de poner en riesgo la vida de todos los pacientes que están en estos momentos hospitalizados en la clínica Erasmo. En el día de hoy hemos recibido la denuncia pública de una intervención que se hizo en la parte de atrás de la clínica de fracturas Erasmo, donde encontramos un video del doctor Portilla, médico y propietario de esa clínica, donde nos establece responsabilidades al respecto, tratando de justificar que pasan unas tuberías de oxígeno por esa calle. Hoy nosotros como Endupar, como representante legal de Endupar, tengo que salir a manifestar y a defender la entidad que hoy represento. Y no es más que advertirle que Endupar solo tiene competencia sobre las redes de acueducto y alcantarillado. También hay que hacer la precisión que es una vía pública. La vía pública no es de propiedad ni de la clínica ni del doctor Portilla. En esas observaciones, el Departamento Técnico Operativo, haciendo un objetivo deber del cuidado, ha suspendido las obras a fin de hacer una mesa de trabajo para que la clínica allegue los planos y los permisos o servidumbre sobre las cuales implementó la tubería de oxígeno en ese sector, porque la vía es pública. En ese orden de ideas, hemos dado nosotros un parte de tranquilidad a la comunidad y decirle a todos que Endupar no está infringiendo ninguna norma. Endupar lo que está es garantizándole el acceso al agua potable a toda la comunidad y en especial a cualquier usuario que requiera una nueva acometida. Pues esta historia es una de esas que nos hace reflexionar en la idea de que todo en el 2020 fue malo. Marta y Cristian, madre e hijo, fueron separados hace 27 años por culpa de la violencia en el municipio de Curumaní. Hoy, luego de más de 2 décadas, gracias a la Policía Nacional, celebran su reencuentro. Cristian solo tenía 8 años cuando su inocencia se vio interrumpida por el dolor que solo puede causar la ausencia de una madre. Tengo muchos recuerdos de ella, cuando estaba niño, en la parte donde estuvimos, donde viví con ella. Aunque su sonrisa era invisible, en sus ojos Marta develaba esa felicidad infinita. Quizás el agotador viaje de más de 10 horas entre Zapallán Magdalena y La Loma en el Cesar por la misma ansiedad fue mucho más largo para ella que los 27 años sin ver a su hijo. Su corazón brincaba como nunca. Un chequeo médico diagnosticaba una alta dosis de emoción que desbordaba por todo su cuerpo. Por fin, el momento que todos esperaban. Sin pensarlo 2 veces, se envolvieron entre un inmenso abrazo y lágrimas, las mismas que tampoco pudieron ocultar quienes atestiguaban el reencuentro. Por cuestiones de los grupos armados, me tocó que volarme, que irme. Entonces se lo dejé a una señora. De ahí para acá, perdí el rastro de él. Fue mucho sufrimiento para mí. Porque aunque yo estaba con mis otros hijos, pero sentía un vacío dentro de mí. Y gracias a Dios, bueno, no perdí las esperanzas ni nada. No, pues contento, tener a mi madre aquí al lado, dándole las gracias a mucha gente, a la Policía Nacional, a la familia que me apoyó mucho, a los del bienestar familiar también. Muy orgulloso de tener a mi madre al lado ahora y luchar por ella y por mis hermanos.
la incansable labor de un uniformado de la policía, apoyado por su institución, permitieron que madre e hijo volvieran a estar juntos tras más de 2 décadas. Sentí como si la historia fuera mía. Ya, eso me motivó como a ponerme en la tarea, aunque no es un trabajo que me correspondía, pero lo hice por vocación policial. Y sí, claro, le toca a uno, la verdad me conmovió mucho y pues aquí estamos, gracias a Dios. Por fortuna, Cristian encontró en su camino a muchos ángeles de la guardia. Cuando él llegó a mi casa hace más o menos como 10, 15 años que él llegó a mi casa, y por lo tanto él se quedó ahí en mi casa. Siguió su vida, fue ahí con nosotros. Lo quería como si fuera mi hijo. El niño fue protegido, ¿sí?, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en uno de los hogares sustitutos. Allí lo mantuvimos hasta que el niño cumplió su mayoría de edad, cuidándolo, protegiéndolo y también dándole formación en valores. Que bueno, por fortuna hoy vemos esta conmovedora historia que nos lleva a este hermoso reencuentro. Me siento la mujer más feliz de la tierra. Gracias a Dios. Marta y su hijo Cristian por fin celebrarán la Navidad juntos y también su cumpleaños, puesto que cumplen el 21 y el 24 de diciembre. Ellos esperan recuperar todo lo perdido durante más de 2 décadas. Desde el corregimiento de La Loma, municipio El Paso, en el Cesar, con la cámara de Ayton Chinchilla, te informó Daniel Ramírez. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS, gente cuidando gente. El Departamento del Cesar, nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo y la Oficina de Rentas del Departamento del Cesar te invita a que si vas a consumir licores en estas Navidades, lo hagas de manera responsable, moderada y de forma legal. La invitación es para que le digamos no a la evasión de impuestos. Recuerden que la evasión de impuestos va en contra del desarrollo de la salud, de la educación y del deporte. Hoy el Departamento del Cesar te invita a que vivas unas fiestas navideñas con tus seres queridos. Consumamos el alcohol legalmente. Esta es una invitación muy de la mano del Departamento del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón. Yo soy Paula Rada, he venido, he sufrido cáncer. Gracias a la Liga contra el Cáncer, los invito a que apoyen a la Radiotón, que nos haga muy felices la que venimos sufriendo. Ponte la mano en el corazón. Navidad no es tiempo de tristeza. Utiliza tu cupo aprobado Brilla y por compras iguales o superiores a 1 millón de pesos, podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad.
Nubes de Azúcar, una explosión de sabor, color y diversión, disponibles en la ciudad de Valledupar. Para más información, comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225. Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura. Llegó el momento y estamos listos para recibirte. Ven y disfruta respirando libertad mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca. Con FACESAR, juntos estamos cumpliendo sueños. En esta Navidad, cuida a tu familia en novenas y celebraciones. Que sean solo tu núcleo familiar. Dile no la hora, cuida a tu familia que iluminen las sonrisas. No permita que tus hijos jueguen con la pólvora. Mantén los protocolos de bioseguridad. Y así este diciembre tu familia cuidarás. Gobierno del Cesar. Por tu salud, lo hacemos mejor. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias, el nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, le hizo algunas peticiones al ministro de Agricultura. Para nosotros, este ha sido un año muy difícil, ministro, donde la pandemia nos ha generado por parte y parte cantidad de problemas. Y atrasos en la gestión que tenemos que adelantar. Yo quiero de antemano también agradecerle a usted y al Ministerio porque invirtieron unos recursos para Banco de Maquinaria Agrícola y bueno, desde ya quiero agradecerle porque estos tractores que están acompañándonos en esta reunión son parte de los equipos. La primera parte de los equipos, porque es mucho más amplia la oferta de la maquinaria que se va a entregar. Considero que el sector agrícola ha venido año tras año, década tras década, desprotegido. Y lo que la conciencia me dice, señor ministro, es que prácticamente no hemos podido modernizar nuestras políticas públicas y salir de lo que siempre se ha hecho, porque lo que podemos ver con preocupación es que este es un sector en el que poco se invierte, pero el sector agrícola ha sido un sector que se ha ido quedando rezagado y prácticamente todos los proyectos millonarios se quedan en otros renglones y prácticamente en este sector de la productividad muy poco se hace. Es cierto que la construcción de un hospital transforma el nivel de vida de nuestra gente, pero lo que saca a nuestra gente de la pobreza es la productividad, es el empleo, es la riqueza, son los ingresos. Y es allí donde no hemos logrado nosotros tener un buen pacto que le tuerza la nuca a la pobreza, que ha sido el tema que realmente ha sido nuestro problema social. Y la única forma de torcerle el cuello a la pobreza es a través de la producción.